¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Domina tu Mente. Este video en particular creo que puede ayudarte a entender mejor el proceso por el que tal vez estés pasando. De estar en un estado mental aletargado o dormido, ese estado en el que crees que eres víctima de las circunstancias y de situaciones externas a ti que te generan emociones y pensamientos limitantes, a despertar, a estar consciente de quién eres y qué es lo que quieres experimentar. Y al comenzar a tener conciencia de lo que somos, es importante quitarle esa sensación esotérica que demerita el proceso. Porque en mi experiencia, este proceso se da por episodios. Y aquí te presento 6 señales de que tienes o estás en camino de tener un despertar de tu conciencia. Así que la primera señal es que entiendes que tus pensamientos y tus creencias crean tu realidad. Puede ser que hayas visto alguna película, por ejemplo El Secreto o El Guerrero Pacífico, o leído algún libro que pudiera haberte sembrado esa semilla de indagar y buscar más sobre esto. Y una vez que empiezas a buscar y entender, te das cuenta de que no eres una víctima de las circunstancias y que puedes cambiar tus pensamientos para cambiar el tipo de experiencia que tienes. Este fue mi caso, me provocó esa necesidad de indagar y leer y aprender de otros, y lo que pasa es que empiezas a mirar a tu alrededor, a tu familia, a tus amigos, y puedes ver cómo sus perspectivas crean sus experiencias. Y puedes notar en tu propia vida cómo tus actitudes han afectado y afectan X situación, y esto es algo que verás más y más a medida que pasas por este proceso. La segunda señal de que estás en proceso de despertar o que ya lo hiciste es que prestas más atención a lo que comes. Comenzarás a alejarte de cierto tipo de alimentos que sientes que ya no te sirven. Evitas comidas procesadas, grasas y comida chatarra y refrescos llenos de azúcar, y comienzas a inclinarte por comer más sano, más comida nutritiva y verde. Puedes llamarle comida de alta vibración si quieres. Y lo que pasa es que el cuerpo siente ese cambio. Te sientes mejor, tu digestión mejora, tienes más energía y tienes más claridad. Sabes que te hace bien. Y el hecho de pasar por esta etapa puede generarte cierto tipo de fricción e incluso críticas por parte de amigos o familiares, ya que puede ser un cambio tal vez radical para ellos. La tercera señal es que comienzas a cuestionarte de por qué las cosas son como son. Prestas atención a tu alrededor, a la sociedad y a la economía y al gobierno, y mientras más indagas y averiguas de todos estos temas y te das cuenta que es información valiosa, y te preguntas, ¿por qué más gente no sabe de esto? ¿Por qué no nos enseñan esto en la escuela? Te das cuenta de que hay grupos de personas que son los que manejan a la sociedad, que saben esta información. Y aquí hay que tener cuidado en esta perspectiva de no irse por el lado negativo, a la mentalidad negativa de víctima. Aquí es importante entender que la única cosa que tenemos la habilidad de controlar es nuestro estado de ser, y que no nos sirve de nada enfocarnos en los aspectos negativos externos. La idea principal es que te cuestionas por qué las cosas son como son, pero lo haces desde un punto de vista consciente. Sabes que puedes ser quien quieres ser y que no te afectan ni te enganchas de esas cosas externas. Puede ser que dejes de ver noticias, imágenes violentas y crudas que muestran en los noticieros. Dejas de consumir esta información porque entiendes que afecta de manera negativa tu ser interior y tu energía. La cuarta señal es que te encontrarás buscando hacer tu pasión. Puede ser que ya lo sepas y lo estés haciendo y estés feliz, pero puede ser que no, y si empiezas a despertar te vas a hacer preguntas de ¿qué estoy haciendo? ¿Me gusta lo que hago? Y puede ser que descubras que no te gusta tu actividad actual porque no resuena contigo, y eso está bien porque estás buscando sentirte bien, sentirte feliz, y al hacerte esas preguntas quiere decir que estás despertando de tu viejo yo condicionado y te permitirás vivir en tu máxima expresión. La quinta señal que te tengo, y la más común, es la sincronicidad. Comienzas a ver números y circunstancias repetidamente y comenzarás a despertarte a ciertas horas en la madrugada de forma constante. Y entiendes que de acuerdo al significado que le das a estas sincronicidades es lo que vas a obtener, y al estar sintiendo ese despertar de tu conciencia, estas señales actúan como un sistema de guía de que vas por buen camino.
Por último, empezarás a sentir necesidad de pasar tiempo a solas, tiempo para ti, para generarte paz mental y recargarte de energía. Y es posible que te intereses por la meditación e incluso que la practiques diariamente, y eso es verdaderamente bueno para ti. Entonces recuerda, si presentas una o más de estas señales, ten por seguro que estás en camino de llevar una vida más consciente y permitirte ser quien prefieres ser. Así que dicho esto, si te ha gustado el video, dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Y no olvides darle click a la campana para que te avise en cuanto esté listo el próximo video. Y sin más, desde Domina Tu Mente, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.